Los cuatro reyes magos. La íntima Navidad solo puede lograrse ejecutando un claro rechazo a Barrabás, que significa ir con la barra o la corriente que siguen todas las gentes dormidas. Judas, que significa entregar la potencialidad de la juventud a descalificados vicios. Pilatos, que es el deshumanizado poder que se complace en el engaño. Y Caifás, que tiene perdido el ser, por lo cual avergonzado mantiene caído el rostro. Estos cuatro enemigos del Magnus Opus son quienes debemos atacar en verdad para que el niño cristificado pueda acceder a los dones que le otorgan los cuatro reyes magos, quienes proviniendo de la iniciación real, esto es, del oriente cósmico, celebran alborozados toda nueva encarnación, la que ocurre entre los hombres de buena voluntad y ante cuyo fasto majestuoso los ángeles celestiales entonan al unísono los inmejorables arpegios que la ocasión amerita. Ya hemos ingresado y transitamos el tercer milenio desde que naciera en la tierra el gran Salvador Yeshua ben Pandirá, posteriormente conocido como Jesús el Cristo o Jehú Micael Averamento. Es bueno pues que empecemos a modificar una serie de aberraciones en conceptos lingüísticos y prácticas desfasadas que han contribuido al fracaso y obsolescencia de casi absolutamente todas las mal llamadas religiones, mismas que con su infernal oficio constituyen hoy la principal causa de odio y misericordia y división entre los pueblos, a continuar obstinadas en absurdo e ignorante fanatismo, adorando la muerte y el dolor con que se sacrificaron sus iluminados arquetipos, precisamente para que se aprendiese a valorar la conquista de la vida y el gozo, haciendo que el Verbo habite triunfal entre los hombres de buena voluntad. ¿Cuándo estará al fin el grueso de esta nuestra humanidad en posibilidad de trascender el confusionismo por el cual también tropezó un impulsivo y recalcitrante discípulo de Jesús, cabeza y símbolo de quienes detentan plagiadores hasta hoy la esencia gnóstico-esenia del Cristo? Pues fue precisamente Pedro quien, aún falto de luces y negando al mismo Señor íntimo en pensamiento, palabra y obras, peca también en intenciones al carecer de la voz interior o el poder de Gaío, acusando infundadamente al cuarto rey mago que el mezquino oscurantismo reinante en los poderes de este mundo prosigue pretendiendo desconocer, ya que es exactamente Simón el aventajado maestro que, no obstante saber adorar al niño de oro de la alquimia, despliega caritativo tijitli o servicio con la humanidad, con el debido beneplácito de los cielos y la aquiescencia del Salvador, desarrollando esta actividad en un minucioso peregrinar entre los enfermos de cuerpo, mente y alma, quienes se hayan esparcido por los cuatro puntos cardinales de la tierra, habiéndoles otorgado la correspondiente curación a fin de que salgan de sus miserias materiales y se alleguen gozosos a los tesoros que dispensa la íntima Navidad. Aquí se hace pertinente replantear ciertos hechos ocurridos internamente y por los cuales, por simple obsecuente militancia clerical, yerra piadosamente el mismísimo Dante Alighieri, denominando en su comedia como simoníacos o discípulos de Simón, a quienes piadosos descienden conscientemente hasta las profundidades infernales para intentar rescatar la energía ennegrecida de la sustancia primordial,
siendo este precisamente el revolucionario accionar del cuarto Pacha o Cristo Rojo, en esperanzadora labor de auxilio a la humanidad. De esa misma imprecisión se vale inclusive el propio Samael Aun Beor, aún en proceso, dada su condición de Sama, infiriendo ser negativo el que se le haya beneficiado oportunamente con especiales pasos magnéticos al bajo vientre, exigiéndosele pureza extrema, invocando la suprema piedra o Pedro iniciador, antes de pretender vivenciar el sagrado signo del Cristo, y ante cuya potencia no puede resistir ningún brujo nigromántico, debiendo desaparecer totalmente fulminado, lo que claro está, no sucedió con Simón, quien con serena severidad, en una determinada circunstancia, amonestó al entonces incipiente Samael, el mismo que posteriormente se convertiría en el máximo exponente de la era respecto a la ciencia regeneradora. Qué pena que don Víctor Manuel hubiese sucumbido antes de aclarar estos entuertos, pues su ya calificado y maduro verbo, en los momentos de sus máximas glorias como Samael Aun Beor, daba efusivos vítores públicos a la dignidad del Cristo Rojo, nada más ni nada menos que Simón el Cuarto Mago. Ha hablado para vosotros Arcaón Sanoni Fidlus, el Taua Manu. Que Dios íntimo los bendiga. Muchas gracias y hasta siempre.